querían normalizar el vamos viendo los servicios, ¿no es claro, cierto? Que estaban ahí. Que esto era raros. Clave, ¿no? Era clave, exactamente. Es clave. Es clave, claro. Muy bien, cambiamos de información, hablamos del fin de semana, Marce. Así es, que otro fin de semana hermoso en Villa Carlos. Así Paz, es, mucha gente, con muchas actividades. Mucho movimiento. Mucho movimiento. El sábado fui a comprar el regalo el Día de la Madre, que usted no confiaba. Muy bien. El sábado a la tarde fuimos con Valentina, mi hermana, lleno de gente. No, miramos para afuera y dijimos, ¿por qué tanta gente? Claro, ¿por qué tanta gente? Más allá del Día de la Madre. Claro. Sorprendidos porque había turistas. Mucho turista. La verdad mucho. Que y esto mucho viene, movimiento. Viene como consecuencia de la cantidad de eventos que se están realizando en nuestra ciudad, deportivos, culturales, sí, hay sí. De todo definitivamente. Y que está funcionando muy bien en nuestra ciudad. Así es, hablamos de este tema, por supuesto, con el secretario de Turismo, Sebastián Boldrini. Bueno, Boldrini, se realizaron distintas actividades este fin de semana, algunas de ellas deportivas. Así es, bueno, el contenido de fin de semana que se viene generando, bueno, desde marzo hasta diciembre, con un movimiento de actividades deportivas, culturales también, y eso obviamente va de la mano con el turismo. Este fin de semana particularmente tuvimos un encuentro de escuelas municipales de fútbol que se llevó a cabo en Santa Rita. Esto, más allá de que genera y que mueve las distintas familias de todos los barrios de la ciudad, desarrolla todo lo que es el deporte local, que es lo que nosotros potenciamos. Y a su vez también con el Congreso Internacional de Gastronomía, Gastronomía Sustentable, que se llevó a cabo también con la gente de Doménico y, bueno, y las distintas organizaciones y las escuelas también de gastronomía de nuestra ciudad, para potenciar lo que es la comida saludable, sustentable también, pero a la vez la capacitación que se lleva adelante con los referentes y los chefs que han venido de obviamente internacionales, pero también a nivel nacional. Y el encuentro nacional e internacional de minibásquet con los distintos eventos que realiza Hugo Pierini durante el año, más de 1.400 chicos de distintas provincias y también de países limítrofes que se encontraron en la arena y en las canchas cercanas a la arena para llevar adelante el. Esto permite que la ciudad siga en movimiento, ¿no? Cada fin de semana. Sí. La verdad que, como decía recién, todos los eventos que tenemos durante los fines de semana genera este efecto derrame que tenemos en la parte comercial, en la parte hotelera y en la parte gastronómica también. Así que es lo que nosotros venimos potenciando y trabajando con el sector privado para que nos acompañe también para generar todos estos eventos y obviamente llegar a la temporada de la mejor. Muy bien. Ese evento de gastronomía muy bueno, la muy gente bueno, estaba ¿no? muy contenta. Es que vinieron los Mauricio Asta, claro, todos conocidos. También la otra chef que trabaja ahí con Juana Viale, sí, los domingos, la Jimena Monteverde, estuvo muy lindo. Muy bien, ahí está. Nivelando también nuestra ciudad, ¿no? Tal cual, eventos de primerísimo nivel. Exacto, la verdad que está bueno. Así es. Está bueno. Y se vienen muchos más, ¿eh? Sí, por supuesto. La verdad es que en noviembre también va a estar cargadito. Sí, muchos eventos de danza. Claro, muchos se vienen eventos esos danza. Eventos. Sí. La semana que viene va a haber uno en Teatro del Lago. Ah, mira. No, ahí. Perdón, ¿qué semana que viene? Final de esta. Ah, ahora, Marcelo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Ah, mira. Bueno, eso también mueve mucha gente. Muchísimo, muchísimo. Las familias que vienen a acompañar cual, a los chicos. Tal cual. Muy bien, vamos a la primera pausa, Marce. Vamos a la primera pausa.